Pedirle mucho a Dios por toda esta pandemia, porque nuestro pueblo esté siempre protegido. Ya para despedir, solo quiero desearles a todos ustedes, en nombre de mi esposa, en nombre de mis hijos, en nombre de nuestro honorable Consejo Municipal, que pase una feliz Navidad y que el año que viene, el año 2022, sea de mucha pero mucha prosperidad y bendición para todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos el día de hoy poder dar apertura a las fiestas navideñas. Y la verdad que estamos muy contentos, muy felices, porque mucha gente pues está participando de esto. Agradecemos aquí a nuestro párroco de la iglesia, que también ha venido a compartir con nosotros este espíritu de la Navidad que ya pues inicia en nuestro pueblo. Y pues todo esto que fue, estas lucecitas, ese arbolito, fue así que elaborado, hecho por manos trabajadoras. Aquí mi esposa, que la verdad la felicito porque ella ha tenido esa paciencia, ha tenido esa entrega, ese amor por su pueblo. Hoy pues todo esto que la gente disfruta, la verdad que nos alegra mucho que pues todos aquí estemos hermanados, estemos unidos, compartiendo este momento ya, esperando el nacimiento del niño Jesús. Sí, la verdad que hoy pues tenemos aquí la visita de muchos estimados vecinos de las diferentes aldeas, vecinos también de otros pueblos, hermanos, que hoy están compartiendo con nosotros este momento alegre pues de inicio de la Navidad en nuestro pueblo. Decirles que desearles una feliz Navidad, desde ya pues desearles una feliz Navidad y que el año 2022 sea un año de muchas pero muchas bendiciones y prosperidad para todos. Así es de que un abrazo para todo mi querido pueblo de Taxisco y todo este arbolito que hoy, estas lucecitas que hoy encendimos, todo este paseo navideño, todo fue hecho con mucho amor,
con mucho amor para todos ustedes, para que lo disfruten, para que todos puedan disfrutar de este paseo navideño. Un saludo de paz y bien a todos, queridos vecinos, hermanos de Taxisco y de los municipios vecinos. Para nuestra iglesia también es de profunda alegría el poder ser partícipe de esta inauguración y bendición de las luces que embellecen el paseo de la Navidad de nuestro Taxisco, como también del árbol navideño y como también del nacimiento que con mucho amor pues se ha elaborado por parte de la Corporación Municipal. Quiero felicitar al señor alcalde, el licenciado Rubén Castillo, a su esposa María Petrona, por ese cariño, por ese esfuerzo, por ese trabajo y por llevar el desarrollo a este pueblo. Dios siga derramando la abundancia de bendiciones sobre ellos y que el niño Jesús, al nacer en Belén, pueda fortalecer y santificar el corazón de esta pareja de esposos que con gran amor y dedicación trabajan por el bienestar de este pueblo. A todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos ven por los medios de comunicación, quiero desearles una feliz y santa Navidad, que en sus hogares resplandezca siempre el amor de Cristo y que juntos pues podamos trabajar por la construcción de un mundo mejor, de una sociedad más justa y construyamos juntos el reino de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y una feliz y santa Navidad. Inicia una etapa. Pero los regalos que he traído no son los regalos principales. El verdadero regalo será el 24 de diciembre. Los visitamos desde el Polo Norte. Y a todos aquellos niños que se porten bien, el día 24 tienen que revisar su arbolito después de las 12 y allí encontrarán el regalo. Ese regalo que llegará a su casa, que estará en su casa y ustedes lo recibirán. Gracias a mis amigos que hoy vienen desde Canal 3 Multivisión, como yo vengo del Polo Norte. ¡Feliz Navidad!